Good evening. Hello, hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Yes. Okay, perfect, perfect. Now. Sí, claro. What did you say? ¿Cómo dijo? Okay, so we're going to start with today's class. Thank you so much all for being here, right? I will go ahead and call the attendance. Vamos a pasar la asistencia, así que por favor, pongamos atención, por favor, también encendamos nuestras camaritas. Es importante que encendamos las cámaras. Right. Mientras estamos en la clase. Tenemos casa llena, muy bien, muy bien. Armando José Garméndez Lemus. Armando José. No está acá. Ok. Briseida Lisbeth Martínez Romero. Briseida. Carlos Alberto Morales Recinos. Present. Cindy Giselle Serrano Domínguez. Cindy Giselle. Dalia Azucena Chávez Sánchez. Presente. Thank you. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Landa Verde. Delmi, ¿no está? Ok, Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Douglas Arturo. Nope. Ok. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Present. Elsa Yanet Coches Mejía. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Presente. Juan Francisco Hernández Mejía. Juan Francisco. Present. Catherine Estela Ortiz Abarca. Present. 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 Ok. Catherine Estela Ortiz Abarca. Presente. Thank you. Karen Lizette López Cerón. Catiel Mayren Aguilar Morales. Present. Kelly Erika Hernández Melara. Kelvin Giovanni Cruz Ordóñez. Salvador Eduardo Martínez Cantón. Sara Abigail López Portillo. I am here. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Thank you so much. Now I see here 17 people, right? Tengo algunos. ¿Qué? Permítame. Jenny Gabriela Carpio Bonilla, ¿usted está en este grupo? Present, sí. Okay, give me a moment. I will send this all information. Un momento, chicos. Con ese nombre se enlistó. Con Jenny Gabriela Carpio. Sí. Sí. P
para principiante 1, ¿verdad? Sí. Sí. Eduardo Franco también. Eduardo Franco Núñez. Hola. Oh, no, no, Mario Osorio. Mario Osorio, deme su nombre completo, por favor. Eduardo Franco Núñez, usted también se inscribió a este grupo, principiante 1. Yo creo que no me escuchan. Quiero ver, está acá de linkar en Sara Jenny. Hola, hola, hola. Hola, Eduardo. ¿Usted se inscribió al grupo principiante 1? Sí, pero me mandaron este enlace, por eso aparecía aquí. Estoy un poco confundido todo esto. Ok, ¿cuándo le enviaron el enlace, Eduardo? Ahora, como la hace no, como una hora. O sea, sí, o sea, usted no es nuestra teacher. No estamos con Rafael, lo que pasa es que yo inclusive me salí porque dije yo quizás yo me equivoqué. Bueno. Ustedes están con Rafael. ¿Sí? Vaya, permítame. Pero sí están en principiante 1, that's my question. Sí. Vaya. Bueno, vamos a tener la clase y después vemos acá. Mario Osorio, ¿usted también está con Rafael? Mario, necesito que me conteste, por favor. Ay, sí, potes, no sean penosos, hombre. Si los salvadoreños no somos penosos. ¿O sí? Yo no. Ok, bueno, vamos a dar la clase. So today is day number 4. Right, vamos a la clase número 4. We are in class number. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué le pasó? No me tomó la asistencia o quizás no le escuché. Ya pasó la asistencia, ahora espera hasta las 9. Now we're going to continue with the class. Vamos a seguir con la clase. Right. Today is class number 4. Vamos a la clase número 4. Right, for beginners 1. But before we continue, because today we're going to see a little bit of possessive adjectives, right, with class number 4. But before we do that, I want you to tell me different things here, okay? Right. Let me show you my computer. Right. And we're going to ask one very specific question. Can you see my computer right now? It says class number 4, possessive adjectives and nouns. Can you see it? Yes. Yep. Okay. Yes. Very good. Very good. We're still in class number 1, right? In unit number 1. And we're going to start with this question. What do you remember from last class? Well, let's say last week. Let's change it. Last week, what do you remember from last week? For example, right, from last week, I remember I remember the numbers, right? What about you? What do you remember? I remember the use of the verb to be. Okay, the use of the verb to be. Excellent, Douglas, very good. Karen, can you tell me one example using the verb to be? Can you give me one example of the verb be, Karen? Okay, no worries, no worries. Let's see.
Don't. Elsa Janet, la miro full concentrada. She's going to help you. Can you give me one example of the verb be? Yo creo que estamos perdidos, por eso no contestamos, señorita. Sí. ¿No se acuerdan del verbo to be? Douglas dijo que se acordaba del verbo to be. Vamos. Estamos recordando la clase, las tres primeras clases. Entonces quiero ver qué se recuerdan. Cuando los tres bloques del I am, you, they, we, are, and she, he, it, is, y ahí negative, I'm not, you are not, she's not, y las compresiones, ¿no? ¿Cómo sería? Como el acortamiento, como I'm not, you aren't, she isn't. Okay, very good. Thank you so much. Right. Excellent, Douglas. What else do you remember, Carlos? El uso de a and n también. Okay, very good. The use of a and n or a and n. Very good. Excellent work. Right. Deme un ejemplo de a and n. Okay. El ejemplo. Era de cuando se usaban en consonantes, el A y el AN era entre las vocales. Cuando una palabra iniciaba con vocal, por ejemplo. Ahí está. Ok, no worries. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hoy sí me escuchan. Sí, Kelly. Sí, hoy sí. Yo le doy los ejemplos. Ok, ok, ya le va a ayudar a Carlos. Muy bien, sí. Excelente. A dog, an umbrella. A dog and an umbrella. Excellent job, very good. Elsa, ¿ya se recordó el verbo to be? No sé si es lo mismo de lo de... que mencionaba el compañero anterior de I, you, he. Ok, esos son los sujetos, ok. En las oraciones con el verbo to be debemos tener sujetos, muy bien. Very good. Ok, debemos tener sujetos. ¿Qué más? ¿Qué más nos recordamos? ¿Qué más vimos en la semana anterior? Sentences affirmative y negative. Excellent work. Affirmative and negative sentences. Very good. Give me a negative sentence, Sara. My sister is not tall. Okay. My sister is not tall. Very good. That's a description. Very good. Very good. So we have a lot of things that we remember from last week. Excellent job. Now, we are going to continue with the next activity, right? We have three questions. What's your name? Where do you work? What do you do at the company? Okay? Now, I am going to answer this with my information, okay? What's your name? Like, what's your name? My name is Sylvia, right? My name is Sylvia. Right? We'll go ahead and put this in red so we can remember. Where do you work? I work at Inglés Corporativo. I work at Inglés Corporativo. Right? Then we go here with the last question. What do you do at the company? Okay. I teach English. I teach English. Right. So here we have,
right? The different activities that we can do or the different questions that we can have for us. Let me make this smaller. Okay, there we are, right? Listen to the pronunciation. What's your name? Where do you work? What do you do at the company? My name is Silvia. I work at Inglés Corporativo. I teach English, right? Now, what I want you to do right now, right, is that I want you to answer the three questions. Question number one, question number two, question number three, okay? So, I want you to please start working and write the answers. Vamos a comenzar y responder estas preguntas con nuestra información. Is that clear? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes. Okay, let's start. Let's start. Write it down, please. Jenny, Mario y Eduardo, dice el coordinador de inglés que la semana pasada les enviaron el email formal para la clase con el teacher Rafael, que ese es el enlace que deben seguir, que quizás por error les enviaron el enlace de esta clase. Pero el primer enlace que usaron la semana pasada, ese deben usar hoy para entrar a la clase. Sí, para que yo no lo tengo, porque como cada teacher tiene su enlace, yo no lo tengo, pero él dice que se los enviaron por correo o por WhatsApp, uno de los dos, pero es el mismo que utilizaron la semana pasada, que disculpen, pero que fue error de quien los envió, quizás se lo estaban queriendo enviar a alguien más. Gracias. Gracias, chicos. Sí, sí, dígame, Mari. Sí, con respecto a eso, la semana pasada no nos mandaron nada, sí me mandaron hasta el día de ahora el link en el que estoy ahorita, pero la semana pasada, hasta el momento, no me mandaron nada para conectarme con el teacher Rafael, solamente me mandaron este. ¿Cuál es su nombre completo, Mari? Mario Enrique Osorio. Es que no lo tengo en mi lista. No es que no le quiera dar clase, pero si como no está aquí, está aprendiendo clases con quien le toca. Mario me dice. Espérame, ya voy a ver acá con quien le toca. Creo que podría yo ver con quién es. Los demás, sigamos escribiendo nuestros ejemplos, por favor. Con Jonathan está Mario, ¿verdad? Moisés. Abner, Abiel, José, Rafael, Tania, Verónica, no. Armando, no. Brian, Cristian, Eduardo Franco, ajá, está con el link. Mario Enrique Osorio también está con el link, Rafael. Pero, permítame, ya voy a ver si yo le pido el link a Rafael que me mande el link, ¿ok? Porque yo no lo tengo. Por favor. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted, permítame. ¿Ya tienen la respuesta, chicos? Yes. Yes. Okay, perfect. We're going to start with some of you. Give me a moment right here. I'm just gonna go and write teacher Rafael. Give me a moment, guys. Disculpen, chicos, disculpen. One moment.
Okay, so let us continue right here with our class. So we have here the answers. Let's start with Sarah. Sarah, I will start with you. What's your name? My name is Sarah. Where do you work? I work La Constancia. At La Constancia. At La Constancia. What do you do at the company? I am credit coordinator. Okay, very good. Very good. Thank you so much. Excellent, Sarah. Now, Sarah. Thanks. Very good. Choose one person and you are going to ask the questions. Okay? Okay. One person. Douglas Hernandez. Okay, Douglas Hernandez. Okay, very good, Douglas. Okay, you start, Sara. Douglas, you answer. Okay, what's your name? My name is Douglas. Where do you work? I work at education system. What do you do at the company? I am an administrative assistant. Excellent, thank you. Okay, very good. Excellent. Very good, very good. Douglas, now choose another person and ask the questions, okay? Okay. Who's next? Catiel. Catiel. Where are you, Catiel? Hi. Hi, Catiel. He's going to ask you. Okay. What is your name? My name is Katia. Where do you work? I work at Irecom. What do you do at the company? I am sales executive. Okay, very good. Excellent job. Thank you so much. Douglas, now Catiel, choose another person. Kelly. Kelly. Hi, Kelly. Hi. Okay, Kelly. What is your name? My name is Kelly. Where do you work? I work at Parma Balur. What do you do at the company? I am a manager. Okay, I am a manager. Very good. Thank you so much, Ketier. I need two more volunteers. Kelly, ask one more person. Al que vea más distraído. Juan, raise his hand. Juan quiere participar. Pregúntale a Juan. Okay. Okay, Juan. What's your name? My name is Francisco. Where do you work? I work at Dong. Okay. Es una sigla. Okay, yeah, that's fine. What do you do at the company? I'm technical engineering. Okay. Okay, very good. Thank you, Kelly. Thank you, Juan. Thank you so much. Now let us continue with the last person. Pregúntele a José Alexander. ¿Qué? Juan, José. ¿Falta? Casi todos. Falta Carlos también, levantó su mano ya, Carlos. Carlos quiere participar. Dilce también quiere participar. ¿Okay? A Carlos, ¿verdad? Ok, Carlos, yes. What is your name? My name is Carlos. Where do you work? I work at Fancy Nai. Okay.
What do you do at the company? I am a baker in the, I make new product. Okay. Perfect, thank you. Perfect, yeah, that's great. Perfect, thank you. Thank you so much, you too, Francisco. Now, can you please ask questions, Carlos, to someone else? Kathleen. Kathleen. Okay. What is your name? My name is Kathleen. Where do you work? I work at Pansinai. What do you do at the company? I am a personal, ay, ¿cómo sería? Coordinadora de personal. Okay. Mm-hmm. Staff coordinator. Ah, okay. Mm-hmm. I am. I am. Mm-hmm. Staff coordinator. Very good. Thank you. Thank you so much. There you are, right? We have excellent information right there, right? And the last person, thank you, Carlos. Thank you, Kathleen, right? Kathleen, ask one more person and then we go with the next activity, okay? Okay. Sonia. Sonia, Sonia Maribel. Okay. Okay. Ay, se me perdió la imagen. What is your name? Usted está ahí, tiene, ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene. Ahí va. ¿Quién pregunta? Yo, ¿verdad? ¿Ya? Sonia, what's your name? Perdón, what's your name? My name is Sonia. Where do you work? I work at Pansinai. What do you do at the company? I am a supervisor. Okay, very good. I am a supervisor. Excellent. Now, we're going to continue here. Thank you so much for everyone that participated in this activity. We're going to continue working, okay? So don't worry. Vamos a seguir participando. So let's not worry about that. Now, we have different activities that we are going to do after this. First things first, right? Before we continue, I want you to tell me some words that you remember from last class, okay? From last week. Some words. What's the vocabulary that you remember, right? ¿Hay algún vocabulario que se recuerden? Yes, Carlos? Es solo una consulta. Con, yes. Con la compañera que pasó hace ratito que dijo lo de la constancia, mm-hmm. Ajá, usted le dijo, I work at constancia, pero si at la... la constancia, ajá. Pero si ¿sí? La empresa... Pero si la empresa en la razón social se llama La Constancia, se tiene que decir I work at La Constancia o se obvia las palabras esas. That's a good question. Excellent. Actually, with proper names, they don't change. So you will say at La Constancia. Okay. Como uh-huh. que si lo pusieran de comillas. Yeah, exactly. Exactly. It's like when you're writing here, it would be something like this. Oops. Give me a moment. Can you see the PowerPoint? Yes, right? Yes. Okay, so it will be like, I work at La Constancia. Okay. Right? So in this case, right, this is the proper name. Este es un nombre propio. Los okay. nombres propios en inglés, they don't change. For example, if you go to the United States, there are many places in, for example, in Texas, right, that they are Spanish names, right? So they stay like that, even though they are in the United States, now they stay with their names in Spanish. So they don't change. It's not like we're going to change the names just because they are in the United States, right? Let me show you here. Texas, look at that. Look at this, I'm gonna show you. Right now, a map, right? And it will be the same, right? For example, here, right? This is one place, it's San Antonio, will stay the same, right? Right, Ciudad Acuña, Zaragoza,
No es aquí en El Salvador, right? That's the US, right? So they will keep the same thing. Es porque son nombres propios, ¿verdad? Exactly, yes. Ser nombres propios. Exactly. No pueden traducirse. No pueden traducirse. Mira, aquí está San Marcos, pero aquí no está la terminal del sur, que solo está San Marcos, right? San Marcos, Jerónimo, right? These are names that they are proper. So when you listen to an American person, they will say, oh, I live in San Marcos, like with different pronunciation, but the writing will keep the same. Right? Look at this, is Blanco, right? And all others, right? So that's a good question, Mr. Carlos Alberto. Thank you so much, right? Now, do we have any other questions right now before we continue? ¿Alguna otra pregunta antes que continuemos? Sure. La yes. Palabra, el at, bueno, la traducción exacta, eso implica para cuando nosotros vamos a decir un lugar específicamente o una acción de algo. I don't know about the translation, right? To be honest, I don't know about the translation. What I know is that you're going to use at. This is a preposition of place. Es una preposición de lugar. Okay? Mm-hmm. It's a preposition of place. So when you're using at, it's because you're going to take that as a point of reference. Right? So you tell me, hey, Sylvia, where are you? Mm-hmm. I say, oh, I'm at the supermarket. Mm-hmm. Ahí estoy por el supermercado. Right? Estoy en el supermercado. Pero no estoy adentro. Estoy por ahí. Varias. Oh, yes. A lot of things. Okay. Ya veo cuando veamos las preposiciones, va a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Yes, es una consulta. Uh-huh. ¿Verdad que también en tiempo se utiliza ese que él mencionó, el at? ¿Ya? Yeah. Ah, ok. Pero no lo vamos a ver ahorita. That will be next week. Okay, si no nos vamos a confundir. Now, Delmi, Sonia, Mario, Kathleen, do you have a question? Karen? Do you guys have questions? No. No? No. Yo tengo una. Okay. Go ahead, Juan Francisco. Hay palabras autóctonas que son estadounidenses, ¿verdad? Por ejemplo, yeah. You're welcome. Uh-huh. Pero esa se supone que las tenemos que saber para no confundirlos, porque para nosotros significarían algo literal, ¿verdad? Ajá. That is correct. De alguna manera las vamos a diferenciar más allá. Tienen que ir apuntando. Todas las palabras nuevas que se vayan viendo tienen que irlas apuntando para que si ustedes vayan identificando cuáles son las palabras nuevas. That's the only way. Okay. Right? That's the only way. Yeah. Okay, now we're going to continue here. Eliana, do you have a question? Sara, Dalia? Teacher. Karen, yes? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, la empresa donde yo laboro es con iniciales. Entonces, eso no lo tendría que decir como se dicen las consonantes, ¿verdad? Sino que diría tal como está. Por ejemplo, la empresa se llama FID. EPD. I work at EPD. Si solo son letras, EPD. Okay. Uh-huh. You can say that too. Thank you, Karen. What about the others? Dalia. En la oscuridad que está. Como que si es Batman. What do you think? Okay, so we're gonna go ahead here and continue working, right? We said vocabulary, right? Vocabulary, what's the vocabulary that you remember? ¿Hay alguna palabra que se recuerden que vimos la semana pasada y que ustedes digan, oh, that's new, that's something new for me? Colleagues. Colleagues, very good, colleagues. Excellent, what's another word? Oops. What's another word besides colleagues? Uh-huh.
Solo Douglas aprendió una palabra nueva. Oh my God. Y todo ya se lo podían. I am surprised. Sonia. Kelly. Eliana. Palabras nuevas. Dilcia. ¿Qué palabras nuevas aprendió? No me voy a decir que ninguna, por favor. Porque no le voy a creer. Dilcia, give me one word. Eliana, no se vaya. Siéntese, por favor. Se fue, mire. Rebelde. Pero lo que aprendí fue name. Sí, es verdad. What? What? Repítala. Yo la que aprendí fue maintenance. ¿Es así? Oh, maintenance, yes. Maintenance, excellent. Very good, that's good. Esa no me la sabía. Excellent, very good, thank you. José? Accountant. Very good, accountant. Truck driver. Okay, account. Thank you, Dilcia. Executive. Accountant, truck driver. La pronunciación de supervisor. Executive, supervisor. Very good. The pronunciation. Excellent. What else? Is there anything else that we have learned? Yo hay una, pero no sé muy bien la pronunciación. Don't worry. Kittens or kittens like this? Yes. Vimos esa palabra la semana pasada. Kittens. Una oración, sí. Okay, kittens. Very good. Very good. Like little cats, small cats. Okay, good. What else? Alligator. Very good. Alligator. Great. Assembler. Assembler. Very good. Right? Assembler. Blueberry. Blueberry. I love blueberries. In the muffins, you put blueberries. Or in the pancakes, you put blueberries. Oh, delicious. What else? I'm hungry. Yeah, me too. I'm getting hungry right now. One more. Octopus. Octopus. Okay, very good. Oh, we saw these words with A and an. Ya me acordé porque tenemos bastante. Yes, very good. Very good. Okay, so we got these words. Thank you so much. Right. Now tell me, Jose Alexander, how do you spell blueberry? ¿Cómo deletrearía blueberry usted? B-L-U-E-B-E-R-R-Y. Very good. El tema de hoy va a ser súper fácil para usted. Excellent work. Thank you so much, mister. Just give me one moment. I'm making this smaller. Right here. Okay. Now we are going to continue here with our class, right? We're going to make a practice. This is on page 13 from your book. Go to page 13, please. And we are going to practice this conversation. Oh, marketing. Thank you, Eliana. Thank you so much. Marketing, that's a very good word. Now for this conversation, we are going to have I want you to listen to me, okay? Listen to me, and after that, you're going to practice, okay? So I'm gonna be Anna and Carlos. Listen carefully, right here. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not.
I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Listen one more time. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Now, I would like to have two people. We're gonna have Anna. It's going to be Kelly Erika. Okay, and Carlos is going to be, no, not Carlos. Carlos is going to be Carlos. Carlos is going to be Carlos this time. Okay, let's listen. Kelly and Carlos, let's go. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Thank you so much, Kelly and Carlos. Thank you very much. Now I would like to listen to Anna. It's going to be Sara Abigail, right? And Carlos is going to be Mario. Okay, let's go, let's practice. Hello, I am Anna Trujillo. You go here, Mario. Hi, Anna. Hi, Anna. I am Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is not. She is Miss Diana Aguilar. She is manager of the company. Okay. And are you the supervisors? Supervisor? No, I am. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much. Very good. Thank you, thank you, thank you. Elsa, you're going to be Anna. Okay, and Carlos is going to be Juan Francisco. Hello. Let's go. Hello, I am Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Thank you so much, guys. Thank you very much. Right now, we're going to practice the things here, okay? First, these words, okay? Mr., Miss, and Mrs., okay? So, if you are here, let me put it here. So we have here this. Right, this is a ring, yeah. Right? This is a ring, and we have three kinds of people, right?
We're going to have three kinds of people here, right? We have a boy, that will be Mr., right? That will be Mr. Right? Now, if this person, right, is married, right, then we can call him Mr., right? Mr. This is for men only. Mr. Mr. But then if we have a girl, right, we want to have a girl right here. And this girl, right, we have the girl right here. No, let me, this one is not good. That looks like a kid. No, I don't want a kid here. Right. But then I have this woman right here, right? And this woman is also married, right? She's also married here, right? Then we are going to call this woman Mrs., right? Mrs. Mrs. And then we're going to put it like this. Mrs. Huh? Only marriage. Only for married, yes. For Mrs. So we have Mr. and Mrs. But then if we have another woman, right, that she is not married, we are going to call that woman Miss. But and this is single? Miss. Right? This means that this person, right? This person is not married. Right? Then we're gonna put here tan tan tan. No. Right, not married. That will be Miss. Mr., Mrs., Miss. Now, for a Mr., right, for a man, if the man is also not married, right, we are going to also call him Mr. So if we have this right here for a man, right, Mr. too, okay? But for women, it's going to be different. No, sir. No. No. Okay. Sir is for everybody. Okay. Mm-hmm. Sir usually is used in the military. Hi, sir. Only my wife. Yes. That would be only in the military, right? Most of the time is used that or in formal ways. Right? But then we have Mr., Mrs., and Miss. Do you understand these three? ¿Se entiende? Yes. Yes, okay. So let me ask you here. Kelly, are you Miss or Mrs.? I'm Mrs. Mrs., very good. Así como, ay, teacher, porque me preguntas. Yo aquí soy libre. Mrs., very good. Thank you so much. So you see? Right, and then you can, oh, are you Mr. or Mr. is the same, right? For men, it will be the same, right? Now, do you understand this question, this conversation? ¿Entienden esta conversación? Do you understand the conversation? Yeah? Okay. Yes. Very good. Very good then. I'm going to move forward, right? Vamos a continuar. Right, just let me delete this. And on page 13, en la página 13, on page 13, we have some questions to ask, right? On the same page.
Now, can you please read question number one, Dilcia, and question number two, Elsa? Lea la pregunta uno, Dilcia, y la pregunta número dos, Elsa. Solo leanla. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Okay. Continue. Are Ana and Carlos supervisor? Okay. Are Ana and Carlos supervisors? Very good. Usemos la conversación para responder a estas dos preguntas. ¿Qué responderíamos? Let's go. What would you answer? The first question, yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Yes, she is. Excellent. And the second one? No. No, they know. She is the manager. She is not, no. No, she's not. Okay, nah? She's not? Nah. Okay, but we're talking about Ana and Carlos. No, they aren't. They aren't? No, they aren't? Are you sure? Yes. Okay. No, they aren't. Puede ser. Maybe. Vayan a ver la conversación. Confíen en sus respuestas. Creo que está correcto porque ni, bueno, menos de Carlos responde de que no, I am not, cuando le preguntan si es supervisor. Ajá. No, I am not. Eso es lo que dice exactamente, Liana. Él dice no, I am not. Pero como aquí estamos utilizando tercera persona, ¿ok? La segunda respuesta, so no, they aren't. Así es. Porque no es que no, yo estaba, me estaba refiriendo a que de Ana no hay, según la conversación, no se sabe, a menos no, no sé, no encuentro qué es Ana. Uh-huh. You don't know what Ana is? Uh-huh. Ana en ningún momento dice su ocupación. A role. So we say, no, they aren't. Right? No, they aren't. That would be fine. Right. Yes, she is. I'm gonna put it here. No, they aren't. Muy bien, chicos. Very good. So now let's continue here with our class. We're gonna go ahead and continue with the book. We have the book right here. We just finished with this conversation and the questions, right? Now we're going to practice the yes, no questions. ¿Se recuerdan cómo hicimos las yes, no questions la semana pasada? Yes. Yes, you do. Very good. What are some examples? Ustedes hicieron sus propios ejemplos. Veamos, escuchemos algunos ejemplos. Empecemos con el ejemplo de Sonia Maribel. Tell me one example, Sonia. One example de yes, no questions. Mm-hmm. Utilizando they, you, we. What is your name? Just no questions. You are not. I don't know, teacher. You don't know? No. Douglas is going to help you. Okay, uh-huh. Let's see, Douglas. Are you a nurse? No, yes. I am not. I am a doctor. I am an engineer. I am an engineer, exactly.
Very good. Thank you, Sonia. That's what, how we make the questions. Can you give me another example, Kathleen, for just no question, and then Carlos? Pero tal vez para recordar rapidito, donde usted dijo que los norteamericanos no quieren mucha explicación, solo sí o no. En ese tipo de preguntas. Lo que tenemos que hacer es asertivos. Debemos dar la respuesta que no, de lo que nos están preguntando. Al punto. Uh-huh. Exacto. Time is money. El tiempo es dinero, el tiempo es oro. Ok. ¿Are you Carlos? No, I am Silvia. Very good. Okay, thank you, Sonia. Ya se reivindicó rapidito. Mire, Kathleen, su pregunta. Kathleen. Estela Ortiz Abarca. Perdón, casi no lo entendí. ¿Cuál es su ejemplo de las yes no questions? Díganos un ejemplo de lo que hizo la semana pasada. Psychology. Ok, muy bien. Esa es una profesión. Necesito una yes no question. Una pregunta de sí, ¿no? Como las que practicamos la semana pasada. Veamos, Karen. Karen Lisette. Se fue Karen Lisette. Sara Abigail. I am here. Okay. They aren't at university. They aren't at the university. They aren't at the university. Muy they bien. They aren't at university. Okay. Delmi. Give us an example. Delmi Escobar. Recuérdense conectarse, pero conectarse a la clase. Ok, no solo conectarse a la clase, así, solo porque sí. Right. Hicimos un ejemplo de, por ejemplo, la que hicimos de they are in my house. Uh-huh. Y they are in my house. Ok, Dilcia, muy bien. Una afirmativa y una negativa. Excelente. Very good. So now, what we're going to do right now, right, is that we are going to complete these five sentences, okay? We're going to complete these five sentences. Ahora, recuérdense, lo que vimos en la clase son apenas 2 horas, ¿ok? 2 horas no es suficiente. Cuando usted termine o cuando tenga un tiempito, haga sus propios ejemplos. Eso le va a ayudar bastante. Y diga los ejemplos en la clase, ¿ok? Mire, tengo estos ejemplos, ¿right? O cuando yo le pregunto al día siguiente, ¿qué hicimos? Ayer, ah, yo hice este ejemplo. Yo me hice esto para ver si está bien. Porque si solo hacemos lo que hacemos en la clase, nos va a costar más. Vamos a lograrlo, pero nos va a costar más. ¿Okay? Pero si usted hace esos ejemplos, no importa si estén buenos o estén malos. Usted trate de hacerlo. Con lo que se recuerde, hágalos. Ella va a ver que va a aprender mucho. Vamos a ver, vamos acá con estos ejercicios. We go with number one. The question says, is she Jessica? What would you answer in letter B, Alexander? Estamos utilizando el verbo to be. No, she's not. No, she's not. Okay, very good. No. She's Linda. She's not. She's. She's Linda. Okay, recuérdense que aquí podemos poner apóstrofe o podemos decir she is Linda, right? Cualquiera de las dos opciones estaría perfecta. No, she's not. She's Linda or she is Linda. Right? Now,
That's what we're going to do. Vamos a completar la pregunta y después las respuestas. Fíjense bien si es singular o plural el sujeto. Okay. Ahora, ¿se entiende lo que vamos a hacer en este ejercicio? ¿Sí? Eso está en su libro, ¿ok? Voy a dejar de compartir porque en lo que ustedes trabajan, yo voy a pasar asistencia. Todos tienen el libro, ¿verdad? Esa es la página 14. Creo que lo único que no lo tiene es Mario. Mario, usted no tiene el libro, ¿verdad? Vaya, permítame, lo voy a tratar de enviar aquí en el chat. Y ahí bueno, descárguelo, ¿ok? Ok, bueno, gracias. Ahora usted es el alumno adoptado, Ana. Sí, es lo que pasa. Vaya, ahí va el libro en PDF. Espérame, va cargando. Ahí está, ya se envió. Descárguelo y se va a la página 14. Los demás, por favor, completémoslo ahí. Y yo paso asistencia. Encienda la cámara, Cadeline. Delmi, por favor. Okay, let's start here. I don't know. Thank you, Douglas. Armando José Garméndez Lemus. ¿Alguien sabe qué le pasó a Armando que ya no vino? Armando José. Briseida Lisbeth Martínez Romero. Carlos Alberto Morales Recinos. Aquí. Cindy Giselle Serrano Domínguez. Dalia Azucena Chávez Sánchez. Presente. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Presente. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Present. Elsa Yaneth Goches Mejía. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Present. Juan Francisco Hernández Mejía. Juan Francisco. Presente. Present. Con atención. Cadelín Estela Ortiz Abarca. Presente. Karen Lisset López Cerón. Karen. Catiel Mayrin Aguilar Morales. Present. Kelly Erika Hernández Melara. Present. Kelvin Giovanni Cruz Ordóñez. Salvador Eduardo Martínez Cantón. Sara Abigail López Portillo. Present. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Y Mario, usted va con el otro grupo. Teacher. ¿Sí? Soy Karen, no pude contestar porque se me había trabado la pantalla intentando quitarle el mute, no pude. Ok, Karen Lisset López Cerón, muy sí. Bien, aquí está. Y le vamos a pasar la lista al señor Mario, veamos acá. Mario Enrique Osorio Ruiz. Presente. Thank you. Okay. Mire que su teacher. Okay. Guys, did you finish? ¿Ya terminaron? Sí, ya. Okay, I think
The teacher didn't see it. So we're going to continue. Let me show you right now. Here we have, right? Let's go with number four. Number four, tell me the answer of number four, Kelly Erica. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Yes, they are. Thank you. Eliana, give me number two. He is al manager. Ok, son preguntas. Las preguntas no las comenzamos con sujetos. Empezamos con el verbo to be. Is. Is a manager. Is a manager, ok. Mire la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta aquí que le están dando? Yes. 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 Yes, I am. Okay, yes, I am. Okay. Si la respuesta, Eliana, es con yes, I am, ¿está bien el tipo de pregunta? No. You are a manager. Tú eres. Okay, no traduzca. Okay. Are you a manager? Right. Are you a manager? Yes, I am. Are you a manager? Yes, I am. Are you a teacher? Yes, I am. Right? So, we have there number two. ¿Se entiende, Eliana? Yes. Okay, perfect, perfect, perfect. So now, we're going to see here, right? Just give me a moment. Vamos a ver aquí un link. Right here. Let's go and give me the answer for number three, Dilcia. He is Tomás. Okay, no, pregunta. He is Tomás. No, he's not Tomás. No, he's not. Okay. No. No. Respuestas cortas. No, he's not. Okay. Recuérdense que en las preguntas cortas las hemos contractado. Okay. No, he isn't. Right. He isn't. He is José, right? ¿Cómo era la pregunta, mejor? Is. Tomás. Is he Tomás? Right. Is he Tomás? Repita. Is he Tomás? Is he Tomás? Okay. No, he isn't. He is José. No, he isn't. Okay. Now we're going to continue. Necesito que repitan, okay? Entre más repiten, más practican. Okay? Aquí no vamos a andar con pena. Aquí hay que se nos quite la pena. De todos modos, solo nosotros estamos. Right? Don't worry. Y aquí todos estamos aprendiendo. Sonia, ayúdeme con la siguiente. Vamos, number five. Okay, are you Marcela and Carla? No, we aren't. No, we aren't. We are Maria and Camila. We are Maria and Camila. Thank you very much. Right. No, we aren't. We are Maria and Camila. Excellent job. Thank you so much. ¿Tienen preguntas acerca de cómo se están haciendo estas preguntas, chicos y chicas?
Bueno, yo tengo en la número 3, ahí hay como un apóstrofe. El apóstrofe que está después de he en la respuesta, ahí puede ser he's not. Correcto, me imagino que para eso. Ah, sí, 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 sí. No, he's not, sí, tienes razón. Esta sería otra respuesta. Very good. No, he's not. Yes. Teacher. Yes. En la pregunta 2, yo lo había hecho así como you're a manager. Y es lo mismo que are you a manager? No, no es lo mismo. No. No, porque vamos a la, el orden de las preguntas va sujeto, va el verbo to be más el sujeto más el complemento. Así como lo okay. vimos la semana pasada. Verb be, subject, complement. Ahora bien, cuando ustedes ya vayan metiendo eso más en inglés, van a escuchar preguntas de hablantes del idioma o van a escuchar canciones que lo hacen así. You're a manager, pero llevan entonación de pregunta. Por eso es que ustedes lo van a entender. Pero nosotros ahorita necesitamos saber de dónde viene todo. Entonces necesitamos tener las bases para lograr entender por qué ellos van a hablar así. ¿Ok? Ok, teacher. Sarah, for your question. Thank you for your question. Vamos, ahora continuamos. Right? ¿Alguien más con preguntas acerca de esto? ¿Eliana? No. No, ok. Ya ahora ya practicamos preguntas. Ya vimos una pregunta aquí con Mr. Trujillo. Right? Y vamos a crear nuestra conversación. ¿Se recuerdan de la conversación que vamos a crear? Yes, do you remember that? We're yes. going to create the conversation. Or did we create the conversation? Era con ustedes que vamos a, sí, con ustedes que vamos a crear la, de tantos grupos, niños. Yeah. Sí, usted dijo el viernes que íbamos right? a crear. Right? La conversación. So we're going to do that. And we're going to make the conversation very interesting. We're going to have 3 people in the conversation. Vamos a tener 3 personitas en la conversación. Okay? Now, for that, we're going to also practice one more question. Vamos a practicar un tipo de pregunta más, que es la que le hice a José Alexander al inicio de la clase, right? With the vocabulary. We're going to practice here with this. I want you to go here. Go to page 15. Váyanse a la página 15. Okay, go to page 15. And on page 15, right, we are going to see there, right, the alphabet, right, the alphabet. So when we see here the alphabet, right, what we're going to do here is that we're going to practice, right, pronunciation. Let's pay attention. Ok, eso es súper fácil. Vamos a ver la preguntita que vamos a practicar. We go. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. G, H, I, J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Right? Now we're gonna go and continue. Listen, please. A, G, M, S, B, H, N, T, C, I, O, U, V, D, J, P, W, E, K, Q, X, F, L, R, Z. We have that clear? Pronunciation is going to be very easy. I'm going to mark some of the words with different colors, okay?
B, V, P. B, V, P. D, B, D, P, V. All right? Okay. Can you help me with pronunciation, Douglas, for those letters? B. B. D, B, V. Okay. Now we need to make more emphasis. B. B. D. D. P. P. V. V. Okay, very good. Now let's continue. We got more right here. Okay. M, N. M, N. M, N. Okay, can you help me out with the pronunciation, Elsa? M, N. M, M. Oh. M, N. M, M. No. ¿Está pronunciando igual? Ok, vamos a la primera. Miren mi boca. Yo estoy exagerando y voy a exagerar todo lo que ustedes necesiten. Ok. M. M. N. N. There you are, right? You see the difference? Right? Yes. One is mother and the other one is nanny. Right? Ponemos la lengua, the tip of the tongue, in the middle of the teeth. Okay? Ponemos la puntita de la lengua ahí en medio de los dientes. And, Nancy. Okay. Nancy. Digan Nancy. Nancy. Right? There we are. Now, thank you, Elsa. Let's continue there with other pronunciation. We go here with... Dun, dun, dun. Let's see. Now, for these two, we're going to use the tongue. L. 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 Laura. Laura. Vamos a decir Laura. Vamos a decir Laura. La, 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 la. Oh. Pues Juan Francisco, repeat. Oh. L. Oh, very good. Then the other one is R. Vamos a hacer la lengua que sea como un churrito así, redondito. R. Largo, right? R. Rose. R. Ramirez. R. Resinos. R. Have you ever heard the zombies? ¿Ya has escuchado los zombies en las películas? R. So the same. Right? R. L. R. L. R. Right? O. Lollipop. Lollipop. Rose. Okay, Carlos, repeat. Lollipop. Lollipop. Okay, it needs to sound like in English. Lollipop. Lollipop. There you are. Rose. 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 Very good. Now, for us it's difficult because in Spanish, tenemos la R bien marcada, ¿verdad? R. So it's very difficult to say Ramirez. We don't say Ramirez, right? We say Ramirez. Resinos, right? So Hernández, Ortiz. But we need to minimize it. La vamos a hacer una más suavecita que la R. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaron la R en primer grado? R. So very similar. Then we go with Dalia. Dalia, help me out, please. We're going to work with this. C. Okay. Z. S.
C, S, Z. C, S, Z, X. We have four. C, S, C, X, Z. C, S, X, Z. Z. There you are. Very good. And that's the last one. Creo que esas son las más difíciles. Right? Then the other ones, they are not difficult. Right? The other ones are not difficult. Now, ¿por qué aprendemos esto? ¿Por qué estamos viendo el alfabeto? ¿Ah, porque somos beginners? Yes. But also, right, because we can practice this question. Miren el chat. Oh, no. Se lo vamos a poner aquí. Creo que aquí cabe. Right? We're going to put it here. This is the question that we're going to practice. How do you spell? Right. A veces nosotros entendemos el sonido, ¿ok? Entendemos qué nos dijeron, pero no sabemos cómo escribirlo. Y eso nos va a pasar siempre en inglés, ¿ok? Si trabajamos en un lugar donde recibimos llamadas, si somos asistentes administrativos, si trabajamos en cualquier parte de Estados Unidos, right? Ellos, recuérdense que hay personas de todo el mundo, right? Entonces hay nombres de todo el mundo, de diferentes culturas. No todo va a ser José y María, right? Va a ser de todas partes. So we're going to listen to how do you spell, right? Imagínense llegar y le dice, how do you spell when? Usted dice, ah, when, ah, yo creo que así se dice, when. Y le llegó el paquete que no le tenía que llegar a alguien más porque usted no preguntó. Entonces, como usted entendió, how do you spell when? O pueden decir también, how do you spell that? ¿Cómo se deletrea eso? Right? How do you spell that? Right? How do you spell when? Ok, how do you spell that? Este that lo podemos cambiar por la palabra que nosotros entendamos. Right? Como yo le decía a Francisco, a José, perdón. How do you spell blueberry? Right? How do you spell portillo? How do you spell your name? How do you spell your name, Sara? How do you spell your name? Is S. S. A. R. A. Very good. Excellent job. Excellent job. Sonia, what's your name, Sonia? Se fue Sonia. Carlos, what's your name? C. A. Listen. What's your name? My name is Carlos. Okay, and what is your last name? Resinos. My last name is Resinos. Okay. How do you spell that? C. Ah, how do you spell that? Lo último que mencionó, right? How do you spell that? How do you spell Resinos? Okay. Uh-huh. R. R. E. Uh-huh. C. A. La I. No, la I. I. ¿Cómo pronuncio la I? Sorry. I. I. Uh-huh. I. I. N O S. Yes, very good. Thank you so much. Right? R E C I N O S. Very good. Right? So when they are telling us, how do you spell that? Or how do you spell your last name? How do you spell your address? ¿Cómo deletrean su dirección? Imaginen que yo vivo en Main Street. Tangamandapio. Exactly. So we have different
questions. Entonces vamos a incorporar esta pregunta, right, en la conversación que vamos a hacer. ¿Se entiende que lo que estamos haciendo? Pueden incorporar esta pregunta o la que es su significado es igual también, que es, can you spell that? ¿Puede deletrear eso? Can you spell that, please? Usualmente utilizamos el please. Can you spell that, please? How do you spell that? Right. Las dos preguntas significan lo mismo. Okay. Tienen el mismo propósito. Ahora, tienen el mismo propósito, exacto. Now, do you have any questions about this question? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta pregunta? Ok, vamos a ir entonces a crear nuestra conversación. Cuando la hemos creado, tratemos de utilizar un poquito de todo lo que hemos aprendido. Ok, no se compliquen creando ¿cómo se dice? Conversaciones en pasado, en futuro, no. Con lo que hemos aprendido. Ok, sencillo, pero bien hecho. Right? That's the purpose. Que esté bien hecho. Vamos a ver, tenemos 15 participantes. Vamos a hacer equipos de 5. Todos tienen que participar. Aquí no hay excepciones. Por favor, todos participemos. Todos vamos a hablar en la conversación. Right? Recuérdense, alguien puede compartir pantalla con un documento Word. Ir escribiendo para que todos tengamos la conversación al final. Right? Cuando usted haya terminado su conversación, envíela al grupo de WhatsApp. Envíele al grupo de WhatsApp, así la tenemos acá para irla revisando. Tienen que hacer la conversación, enviar la conversación, practicarla y luego compartirla con los demás. ¿Se entiende lo que van a hacer ahorita? ¿Yes, Kelly? ¿Yes? Yes. Ok, muy bien. ¿Los demás? Eliana, Katia, Sara, Karen, Kathleen, Douglas, Delmi, yes. ¿Sí? ¿Dilcia? Yes. Ok, vámonos entonces. Vámonos a compartir acá con nuestros compañeros. We will be back. ¿Ya tienen ya les di la opción para compartir? Por si necesitan compartir. Douglas, Kathleen, Juan Francisco, únanse sus equipos, por favor. Kathleen, únanse su equipo. Yo soy oyente. Ustedes trabajen. Sí, que solo son tres. Sí, solo ustedes tres. Okay. Bueno, no sé si alguien ya había empezado a hacer o tiene alguna pregunta. Ya formulada. Se podría empezar con hi, my name is, el nombre de una de nosotras. What is your name? Uh-huh. Por ejemplo, hi, my name is Dalia. What's your name? Y contesta una de las dos. Recuérdense que pueden compartir su pantalla con un documento para no estar solo conversando al aire, right? We can go ahead and share all that information so we can have it here. No se puede compartir. Sí, pues, ¿cómo dice? En el chat. Sí, claro. En el chat lo pueden compartir también. ¿Qué? Hola, Eduardo. Pues la verdad, creo que me uní en otra sesión. ¿Le enviaron a usted también un link hoy tarde?
No, fíjese que es que solo me cambié de la, del teléfono a la compu, entonces, pero me metió a esto yo solo. Vaya, pero usted tiene el link de, la, de su clase, si no se lo envío aquí. Sí, sí, sí. ¿Sí lo tiene? Sí, aquí está, es que estaba conectado en el teléfono, pero me pasé la computadora. A ver, ¿por qué los envía para acá, verdad? Sí. Bueno, se lo voy a enviar aquí también. Tiene que cambiar, ¿verdad? Sí, se tiene que cambiar con el profe Rafael, está, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Vaya, ahí le mando el link otra vez para que se vayan solo para allá. Gracias. ¿Algún asistente? Sí. No, de la... ¿Soy otra profesora? No, ¿de otro grupo? Salió en un periódico para... que lo coleccionó para toda la bandera de... Fíjese que me tiraron un link otra vez, pero ya me voy a... Si no, me salgo y pruebo con el que tengo, ¿verdad? Sí, o si, es que vaya, ahorita está en la clase de principiante también, pero con otro profesor, conmigo. Entonces sí. Usted tiene que estar con el profe Rafael. Ese link me lo acaba de enviar el profe Rafael. Ah, ok. Uh-huh. Ahorita me dice, ¿desea unirse a la nueva reunión? Sí, ¿verdad? Sí, dele sí. Sin miedo. In at una value. Guys, do you have a question? Disculpen que los interrumpa. No. Pues por el momento no, estamos solamente tomando a bien ideas de las clases anteriores para armar nuestra propia conversación. Okay. En cuanto a nuestro trabajo, lo que hacemos, dónde vivimos. Ok, muy bien. Me encanta, me encanta. Ok, chicos, entonces los veo otro ratito. Voy con otro equipo. Ok. Thank you so much. Have a nice day. Okay, see you. Okay, hello. I am Kelly Hernandez. I am manager of the pharma. Voy a poner entre. Pharma Value. Sí, es verdad. Pharma Value. Yes. Yes. Aquí podemos poner nice to meet you. No, no, porque nice to meet you creo que va a después. No, nice to meet. Bien, ¿cómo no? No. Nice to meet you. Nice to meet you. Ahora entonces ahí vengo yo y le respondo nice to meet you too. I am Sonia Ramírez. No sé si le ponemos la edad de lo que hemos visto o no. Solo ponele, I am Sonia Ramírez. Entonces tú me preguntas cómo se deletrea Ramírez. Ah, está bien. Sonia Ramírez. Okay. Espérate. Nice to meet you too. I am Sonia Ramírez. I am Sonia Ramírez and he is. Y te presento de un solo. Okay. And he is Douglas Hernández. Mm-hmm. Pero ahí hay que ponerle Mr. Ba. Ah, sí. Yes. Okay. And he is Ajá, entonces Mary Romeo, welcome. Entonces ahí vuelve Kelly otra vez, ¿va? No. No, aquí puede decir que vuelva Kelly y aquí puede decir cómo se pronuncia. Ajá, how do you spell Ramírez. Name. Hernández, Douglas. ¿Hola? Ahí cómo se deletrea tu apellido, Las. Tal vez. ¿Cómo tal se deletrea no, Hernández? El de, How el do de you spell Hernández? Tal vez el tuyo. No, para que hable Douglas. Ah, para que hable yo. Ah, sí, ¿verdad? Mira, how do you spell Hernández? O how do you spell your name? Yes.
Lo estoy diciendo por el Hernández, como Kelly es Kelly Hernández. Digo, ah, ¿no? Sí. No puedo deletrear el mío, enséñamelo. Bueno, ya. How do you spell your name? Your name. Entonces ahí tú le decís. Yeah. D-E-O. Ajá. Uh-huh. D-O-U-G-L-A-S. De hecho, mi hijo todo el día pasa viendo el ABC. Se lo sabe en inglés, español. Mejor él y no yo. Bye. Entonces, ¿y luego? Podemos poner aquí. Luego voy yo otra vez. Bienvenidos a los dos. ¿Qué le iba? Sí. Welcome. 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 Welcome in the Pharma Valve, porque solo hemos hablado de que han llegado a la farmacia, por ejemplo. Sí. Nice to meet you. Sí, me parece. Welcome to the Can I help you? Mm-hmm. I need vitamin, no sé cómo se dice vitaminas. Que necesitan una vitamina o algo. Bueno, aquí pongamos. We are. Pharma Valley. Can I help you? Ajá, entonces ahí ponele que le con. Yo. Yes. Sonia, por ejemplo. Yes, we are. Yes, we are sería, va. Nosotros. ¿Sí? Nosotros estamos necesitando. Yes, we are. Vitamins. Pues. No sería need. Yes, nosotros. Yes, we need. Ahí ya no sería el to be. Ajá. We need vitamins. 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 Entonces yeah. Solo ahí déjalo. We need vitamins. Yes, we need vitamins. Y algo solo como si para decirles, no sé, con gusto y que ya un dependiente los va a atender. Mm-hmm. Y luego la despedida con ustedes, que sería algo así. Yes, we are vitamins. Ahora Kelly. Ok. No sé cómo poner eso, que okay. Un dependiente lo va a tener. My assistance, poner. My assistant. Ok. Con gusto, sí. No podría hacer eso. Ok. ¿Cómo se puede poner así como, ok? Ok, good. No sé. Ok, good. ¿Cómo se dice vendedor? Salesman. Ajá, ok, good. Salesman. Okay. Salesman sería vendedor, ¿va? Uh-huh. O salesman. Sí, salesman. Salesman, ok, good. Pero es unido, fíjate. Es unido. Sí, salesman. Okay. Salesman. Going right now. No sé. No, going no sería, fíjate. Como the salesman going
going right now, como viene give pronto. You, give you, les dará algo así. Pero, yes, we need vitamins, Kelly. Okay, good. Con gusto, ¿cómo se dice eso? Con gusto. Bueno, voy a poner el traductor. Ponelo. Con gusto. With a lot of. With okay, great pleasures. Okay, mejor en vez de good, great. Aquí va sumergido el great. Great pleasures. ¿No? Sí, okay, great. Los salesman, ¿cómo se dice atender? Los atenderá, pone ahí, atenderá. Salesman los atenderá. Ya nos como ya nos presentamos. Hola, algo pasó. Hola. Keep working. Sí, podemos preguntar también, digamos, por ejemplo. Me siento observado. Uh-huh. Vaya, podríamos. Vaya, como ya nos presentamos y dijimos, y ya decimos, ya conversamos de dónde es cada quien. Pues... Ajá. Podríamos preguntar por teléfono, digamos, pero solo una persona. Sí, podría, sí. Como eso lo aprendimos, va. Entonces, sí. Tú preguntarías, what is your number phone, sería, va? What is your phone number? What is your phone number? Ajá. Pero le estarías, tenés que decir a quién le preguntaste, a ella o a mí. No, vos tenés que ser específica. What is your what is your phone number, Francisco? What is your phone number, Kathleen? O sea, ¿a quién le preguntarías? Yo lo preguntaría. What's your phone number? Pero tiene que escribir a quién le está preguntando. Me responderían, my telephone number is, y ya. Sí, pero él está diciendo que el nombre. Usted... Ok, Karen, hagamos algo. Apague su cámara. Ok, ahorita. Apague su cámara. Vaya, ahora, como usted, ahora su internet está súper malo, entonces mejor tenga la cámara apagada y así mejor el audio. Ok. Ok, vaya. Él está sí, diciendo, vaya, permite, Francisco. Ella le está diciendo sí. Que usted, él está diciendo que usted debe ser más específica. Por ejemplo, cuando usted pregunte, what is your phone number? Que le diga le haga la pregunta directamente, ya sea a él o a Kathleen. What is your phone number, Francisco? What is your phone number, Kathleen? ¿Ok? ¿Karen? Hola. ¿Se entendió? Se me trajo. Estoy teniendo demasiados problemas ahorita con internet. Vaya, escuche. Entonces, tiene que hacerle la pregunta directamente a alguien. What is your phone number, fulanito? What is your phone number, fulanita? Eso es lo que ellos le están diciendo. Ok, pues, entonces... Chicos, así se van a tardar un montón. Okay. Comparta pantalla, what? Juan Francisco. Ponga un documento en Word y escriba la conversación. Ok, entonces... Es que no sé cómo compartir la pantalla. Entonces ya va a aprender, no se preocupe. ¿Usted está en una computadora? Sí. Okay. Yes. En la parte de abajo de la computadora dice, si usted lo tiene en inglés, Zoom le va a decir share screen. Share screen. Entonces le va a decir compartir pantalla. Está al fondo, en la parte de abajo donde está el micrófono, a la par está una cámara. Luego está donde dice participante. Ajá. Y luego está una flechita que va para arriba. Eso es compartir. ¿Lo encontró? Encontré donde dice participantes, pero
Ahí no hay nada más. Hay una flechita que va para arriba. Ah, sí, ya le, hoy sí ya la encontré. Estaba bien fácil, pero no lo veía. Vale, ahora un de Word, un documento. Sí, abra un documento de Word primero. Hola. Ya lo tengo. Ok, ahora, ahora comparta pantalla. Déjenme ver. ¿Así? Uh-huh. Perfecto, ahora hagan su conversación desde ahí. Ah. Así, más fácil, ¿no? Más fácil. Van escribiendo, van compartiendo. Vaya. Vaya, entonces comienzo yo otra vez. Sería. Tendría que empezar yo por como usted responde, Mayne y Francisco. Ah, tienes razón. Comienza tú. Entonces ponga Karen, porque creo que yo no puedo escribir. Sí, es cierto. Hello, how are you? Permítame. Ok. Perdón que no me sale la... Tengo la versión americana. Entonces tú estarías preguntando... Hello, how are you? Yo. Pero era la conversación desde el inicio, no comencé yo con la conversación. El problema es que usted responde, my name is Francisco, what's your name? Entonces no puede empezar usted también con el hello y haciendo la pregunta cuando usted está respondiendo. Bueno, vamos a ver si no nos equivocamos. ¿Así sería? Sí. De ahí respondí yo por eso, ¿verdad? Sí. Solo que perdón. Okay, vamos a, ustedes van a pasar de último, entonces tienen que trabajar extra entre hoy y mañana para completar su conversación, okay, porque faltan 10 minutos para las 10. Okay. Sí, es okay. Tarde. Vamos a irnos. Hello, guys. Hola, hola, ¿me escuchan? Yes.
Okay. Yes. Then, very good. So we're going to start with, I see a conversation. Someone sent from, I says, Carlos, Delmi, and Alex. Right? I bet that would be Carlos Alberto, Jose Alexander, and Delmi Escobar, ¿verdad? Okay. We're going to listen to them. Vamos a escucharla a ellos, right? With their conversation. Let's start, please. Hi, classmates. What's your names? Tell me. Delmi Escobar, por favor, participemos en la clase. Hola, hola, sí, disculpe. Comienza de nuevo, Carlos. Y la pregunta, aquí en el chat. Hi, classmates, what's your name? Hey, hi, my name is Delmi. In operator. Hello. I am Alex. I am an accountant. I am Carlos. I am a chef. Delmi, ¿va usted? Sí, voy yo. Where are you from, Carlos? I'm from El Salvador. I live in Santa Tecla. Carlos, is Delmi 24 years old? No, she's not. She is 33 years. Carlos, al parecer. Name Delmi. Yo. What's your last name, Delmi? Landa Verde. Can you spell your last name, please? Yes. Ahorita. Delmi, are you there? Está ahí, Delmi. Hola, hola. Can you spell your last name, please? Hola, hola. ¿Le escuchamos? Okay. Now we need to practice the conversations. Okay, debemos practicar las conversaciones. Pronunciation, everything that needs to be practiced. Debemos enfocarnos en la clase. Yo sé que estamos en casita, que los hijos nos buscan, los papás nos buscan, los esposos nos buscan, las esposas nos buscan, right? Pero si tenemos algún inconveniente de esos, ¿verdad? Solo decimos, hey, mire, no, ahorita estos 5 minutitos no puedo porque voy a hacer tal cosa. Pero hagámoslo saber, ¿okay? Porque si no se pierde bastante tiempo de clase. Y debemos de aprovechar las 2 horas que tenemos, hay que aprovecharlas al máximo. ¿Okay? Tenemos 4 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Ya no podemos hacer nada en 4 minutos. Vamos a pasar la lista. Recordarles que por favor completen los ejercicios de la plataforma. Vamos a revisar la plataforma, pero también... los que hacen falta, no crean que no van a pasar. Este grupo va a pasar mañana de nuevo. Sure. Okay. Nosotros podemos pasar ahorita en un minuto.
Mañana van a pasar. Mañana van a pasar. Ok. Este grupo también va a pasar mañana, el que acaba de pasar. Alex, Carlos y Delmi van a pasar de nuevo mañana. Los que no completaron su conversación deben completarla como ustedes puedan. Tienen que traer su conversación ya completa para la clase. Okay. Cuando estén en los breakout rooms, cuando estén trabajando en grupitos, recuerden, si ustedes pueden compartir pantalla, yo les doy acceso para que compartan pantalla, les sale mejor, porque recordémonos, todos somos principiantes. Entonces, si yo le estoy diciendo a alguien, por un ejemplo, ¿verdad? Sonia, es que escribí esto. Sí, vaya, lo escribe. Pero después a mí ya se me olvidó lo que le acabo de decir a ella. Luego ella tal vez le hizo falta, no escuchó bien, porque sabemos que estamos por internet, no escuchó bien. ¿Y qué dijiste? Ah, no, ya no. Entonces se pierde demasiado tiempo que no se debe perder. En cambio, si yo comparto mi pantalla con un documento de Word para hacer la conversación, uf, sale mucho más fácil. Y yo vi un grupo que ahí estaban bien tranquilos, trabajando, compartiendo, se habían dividido la pantalla con un buscador de palabras en inglés, habían puesto su Word, todo bien bonito. ¿Okay? Hasta pronunciación estaban verificando. So, we need to make sure we do that. Right? Utilicemos los recursos que tenemos. Si no podemos compartir pantalla porque estamos en tablet, en teléfono, pregunten. ¿Okay? Pero mire, yo no puedo compartir pantalla, dígame cómo es. Entonces, para ayudarle y aprender a hacer las cosas. Aquí de todo vamos a aprender un poquito. ¿Okay? Pero pidan ayuda. Eso es importante, pedir ayuda. Ahora, de los que hemos trabajado en la plataforma de la unidad 1. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ok. Carlos Alberto, 3 ejercicios. Tenemos 60. Dalia, 60. Delmi, finished. Dilcia, 28. Douglas, 40. Eliana, 60. Elsa, 60. Francisco, 60. Cadeline Estela, 20. Karen, 100. Catiel, 100. Kelly, 40. Veamos. Sara, 100. Y Sonia, 56. Esas son las notas que tengo hasta ahorita. Right. Recuérdense que debemos de ir avanzando lo más que podamos. Ahora, pasemos a asistencia, por favor, rapidito. Pongamos atención. Armando José Garméndez Lemos. Briseida Lisbeth Martínez Romero. Carlos Alberto Morales Recinos. Here. Cindy Giselle Serrano Domínguez. Dalia Azucena Chávez. Presente. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Presente. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Presente. Elsa Janet Coches Mejía. Presente. José Alexander Hernández Carvajal. Presente. Juan Francisco Hernández Mejía. I'm here. Cadelín Estela Ortiz Abarca. Presente. Karen Lizeth López Cerón. Presente. Catiel Mayren Aguilar Morales. Presente. Kelly Eric Hernández Melara. Presente. Kelvin Giovanni Cruz Ordóñez. Salvador Eduardo Martínez Cantón. Sara Abigail López Portillo. Presente. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Okay, perfect, perfect, perfect. So we got the answers there, guys. Tenemos ya la asistencia. ¿Alguien más que tenga preguntas? Este día le corresponde quedarse a Cindy Giselle, pero aún no la conocemos. Right? Así que si alguien se puede quedar o se quiere quedar, se puede quedar. Right? Si no, nos vemos mañana. Por favor, completen esa conversación que va a ser nuestra práctica de mañana. Okay, bueno, de las primeras prácticas, pero vamos a hacer muchas cosas. Right. See you later. See you later, alligators. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Hola, Eliana. Hola,
Hello. Hello, ¿se va a quedar? Solo tenía una pregunta. Dígame, con mucho gusto. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tendríamos que tener de nota? ¿O no se ha complementado alguna tarea? Tienen que tener 80% por lo menos de nota. Usted tiene, digamos. Sí. Eliana, ¿verdad? Eliana, chicas. Ya le muestro. Can you see my computer? Sí. Yes. Ok. Bien. Aquí se ve el avance que usted tiene de la unidad 1, el 60%. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el 60%? Usted ha hecho solamente el ejercicio 1, 2 y 3. Usted no ha hecho el ejercicio 4 ni el ejercicio 5. Entonces, por eso es que tiene 60%. Entonces, quiere decir que si nos vamos a su página, bueno, aquí yo no puedo ver su ejercicio en sí. Lo que puedo ver son los ejercicios que usted debe completar. Usted ha completado el ejercicio 1, 2 y 3 de la semana 1. Le falta el ejercicio 4 y 5. Permítame que está cargando acá. Usted ya completó este ejercicio, tarea 1. Completó el tarea 2 y tarea 3. ¿Ok? Lo que no ha completado es el ejercicio 4. ¿Okay? O sea que... el ejercicio 5. Uno puede adelantar antes de la clase. Si usted quiere, sí. Si usted se siente confidente para hacer las cosas, puede adelantarse. Ah, ya. Sí, pero yo les tengo que ir avisando cada día o cada dos días cómo van. Para que no se le, porque a veces a los estudiantes se les olvida. Entonces dice, okay. Ah, uy, se me olvidó, pero ya me recordó la teacher, entonces lo voy a hacer. Uh-huh. Okay. Perfect. Thank you so much, Eliana. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de la conversación que tuve que en el grupo que hicimos y ¿cómo se llama? No se hizo nada porque preguntaba y nadie dijo nada. ¿Y con quién iba usted? En el ejercicio que acabamos de hacer. Por eso, ¿con quién iba usted? Con Kelly. No me acuerdo que la otra persona, ¿cómo se llamaba? Usted iba con... Ay, ya se me fueron todos. Ajá, solo sé que iba con Kaylin y era otra muchacha que no sé cómo se llama. Delmi creo que se llama. No, Delmi estaba con Carlos y con Alexander. Ah, pues, solo Kaylin alcancé a ver. Ah, pues escríbales ahí en WhatsApp, ahorita lo voy a escribir yo para que se pongan en contacto y hagan su conversación. ¿Ok? Ah, ok. Solamente. Okay. Vaya, perfecto. Gracias. El grupo de Liana, pónganse en contacto con ella. Lo voy a poner. ¿Cuál es su número? Es 7749. Espérame. Ah, 7749. 0085. Bueno. Porque si no hicimos ningún, o sea, nada de conversación. No han trabajado nada. Bueno, eso no se lo voy a poner. Usted ahí les escribe. Ahí póngales ahí también. Sí, contáctense conmigo, por favor. Vaya, gracias. Bueno, pues nos vemos entonces. Kelly, have a nice... Kelly, Eliana, have a nice night. Bueno.